Buenas, mi nombre es Diana Mena Rubio. Muchos de ustedes me conocen, otros no. Aquí estoy con ustedes dándole esta directa y no tan directa porque tengo que hacerla grabada porque ustedes saben las circunstancias que me encuentro. Quería hablar con ustedes, quería hacerlo de una forma, o sea, que pudiéramos dialogar entre todos, pero bueno, desgraciadamente no se puede. El tema que quiero referirme es el tema porque muchas personas me preguntan, Ariana, ¿por qué tú crees que Cuba es un pueblo tan castigado, ¿por qué Dios no pone su mano allá? Bien, para mi entender, Cuba siempre y el cubano siempre ha sido una persona de fe, ¿no? ¿No es verdad? Siempre el cubano, dígase los orishas, dígase la religión católica, cristiana, siempre el cubano desde antes del 59 fue una persona de tener mucha fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En el año 1959, cuando triunfa la mal llamada revolución, el Fidel Castro lo primero que hizo fue que las personas negaran completamente la fe. ¿Para qué? Para que las personas, para poder adoctrinar a todas las personas, a todos los cubanos. Y así, de una forma, tenerlo una vez más controlado. ¿Qué hizo el cubano? El cubano desechó completamente sus creencias. El cubano ocultó, el cubano renegó de sus creencias religiosas, ¿no es verdad? Y hay algo que nunca se puede ni renegar ni perder, que es la fe. Que es la fe a lo que tú tengas. Tú puedes tener fe a una piedra, tú puedes tener fe a una, no sé, a lo que sea. Pero tú, lo que tú siempre, no puedes renegar, que tú lo quieres de corazón, es la fe. Y eso es lo que le pasa al pueblo cubano. El pueblo cubano dejó a un lado, escondió e incluso renegó su fe. Cosa que eso, caballero, yo no puedo entender. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, que las personas para hacerse santo, ¿no?, para recibir los orishas, tenían que hacerse lo escondido porque era penalizado. Pero el cubano fue el que dio pie a eso, mi cubano, fue el que dio pie a eso. Y nosotros no debemos renegar a lo que nosotros creemos. Entonces, yo siempre he dicho, nosotros hemos sido un pueblo castigado por renegar a tu fe, por renegar, por ponerte, arrodillarte ante un hombre. Y ante los hombres no se humilla, ante los hombres no se veneran. Yo recuerdo que en las casas, cuando era niña, muy poquitas casas, por así una o dos, había un cuadro del corazón sagrado de Jesús. Sin embargo, hubieron casas de que habían y quitaban ese cuadro y ponían cuadros de Fidel, del Che. Estaban renegando a su fe, estaban renegando a su fe. Y yo digo, la salvación está en nuestras manos. Solamente tenemos que decir, me arrepiento de haber hecho lo que hice en el pasado. Me arrepiento con decir a lo que tú profeses. Me arrepiento de haberte escondido. Me arrepiento de haberme manipulado, dejarme manipular por un hombre macabro. Porque en la palabra del hombre no se confía. Cuando tú tienes fe, tú confías completamente en la palabra, en lo que tú crees. Y el cubano renegó totalmente a su fe. Nosotros somos un pueblo, vuelvo y repito, castigado por renegar, por ocultar, por negar. Muchas personas fueron encarceladas, sí, muchas personas fueron encarceladas, porque gloria a Dios, nos renegaron de eso. Pero muchas personas le dieron la espalda a su fe. Entonces, hermanos míos, ¿qué le quiero decir con eso? La salvación, una vez más, está en nuestras manos. Arrepiéntete. Vamos a decir a lo que usted profese. Vamos a decir disculpa. Aunque no seamos de esa generación, yo sí lo soy. Pero aunque no seamos de esa generación, vamos a pedir disculpa por esos abuelos, esos padres que no tuvieron el coraje en un momento determinado de decir mi fe ante de todo, ¿verdad? Vuelvo y repito, en el hombre no se cree. En el hombre no se cree, porque hay ahí las consecuencias. He ahí las consecuencias. Cuando ocurre algo, una catástrofe en Cuba, las personas dicen, Dios mío, ¿por qué nos tienes así? No, Dios en un momento habrá determinado, habrá dicho, hijos míos, ¿por qué negaron de mí? ¿Por qué negaron de mí? Los orishas dijeron, ¿por qué negaron de mí? ¿Por qué me escondes? ¿Por qué me botas? Si ya tú pierdes la fe, porque tú quieres perder la fe, porque la vida es libre albedrío, perfecto. Pero porque un hombre mandó y dispuso sobre una persona, sobre un, o sea, sobre toda una nación,
es fuerte, Señor mío. Entonces, es esta cosa que el cubano tiene, que somos los castigados. Somos los castigados, y hasta que no haya un momento de arrepentimiento, hasta que las personas no digan, disculpa, yo me arrepiento de lo que hice, yo me arrepiento de lo que hicieron, yo creo, yo entiendo yo, que no vamos a poder, o sea, no vamos a ver la luz del sol. Arrepiéntete, mi cubano, arrepiéntete de haber agachado tu cabeza delante de un hombre que fue un tirano, delante de un hombre que lo único que hizo fue avasallarte, delante de un hombre que lo único que hizo fue adoctrinarte, delante de un hombre que lo único que hizo fue darte un canto de sirena para convertirte en lo que tú eres hoy, ¿verdad, mi cubano? Hablo para todos. Para los testigos, para los de la religión orilla, para los cristianos, para los católicos que en un momento determinado negaron su fe. Es momento de unirnos, pero es momento también de arrepentirnos de lo que hicimos en el pasado, de lo que dejamos atrás en el pasado. ¿Verdad, mi cubano? Hemos visto, hemos probado todas las variantes. Tenemos que probar también la variante del arrepentimiento. ¿No es verdad? Tenemos que también decir disculpa a lo que nosotros tenemos dentro de nuestros corazones, ¿verdad, mi cubano? Y a lo mejor así las cosas fluyen, y a lo mejor así las cosas llegan a donde tienen que llegar, porque las maldiciones tenemos que quitárnoslas nosotros mismos, que fuimos los que le dimos pies a esa maldición, ¿verdad, mi cubano? Nada, esto fue algo que quise tener con ustedes, una conversación. Ustedes saben que me gusta conversar mucho con ustedes. Valoren, no sé, y esto fue un diálogo entre hermanos, esto fue un diálogo entre amigos. Valoren ustedes y no sé, hagan lo que tengan que hacer, porque tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón por desechar. Tenemos que pedir perdón por todas esas cosas que nosotros permitimos que nos hicieran, ¿verdad? No podemos seguir pagando esas consecuencias. No podemos seguir, o sea, que nuestros hijos, nuestros nietos, vivan esclavos de eso, por un mal proceder de nosotros mismos, por una mala decisión, por dejar atrás la nuestra, la que tú tienes arraigada. ¿No es verdad, mi amor? ¿No es verdad? Entonces, como siempre termino, porque siempre voy a terminar así, libertad para mi pueblo, libertad para los presos políticos, libertad para mi país que se desangra y llora, libertad para nuestra bandera, libertad para nuestros niños, ¿verdad? Libertad, libertad, libertad. Abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel, abajo la dictadura castrista, abajo el PCC, abajo todo lo que huela a comunismo. Y arrepiéntete, mi cubano, arrepiéntete. Acuérdense que en Cuba, el que no tiene de Congo, tiene de carabalí. Entonces, arrepiéntete. Pídele disculpas a lo que tú, en un momento determinado, desechaste y dejaste a un lado. Los amo y los quiero. Bendiciones a todos. Y aquí seguiré con ustedes. ¡Viva Cuba libre! ¡Patria y vida! Puesto a Deo. Tic-tac, tac-tic. Bendiciones.